So we're here again at the Embassy Suites by Hilton, Ware Road, next to the McAllen Convention Center. How amazing are these facilities, I think? It's a great place. We really appreciate the fact that they allow us to film here. And so if you guys have any events, you want to host a party here, hang out with your friends, or come join the live bands, you got to check this place out. There's a restaurant, there's a bar. It looks great. All of our guests love it here. Mm-hmm. So please check it out. Awesome. Thank you so much, NBC Suites. Thank you. Just a few weeks ago, I had the pleasure of interviewing Marie Cosgrove because of her book that she just recently wrote, Greater Fortune. Essential Lessons from the Entrepreneur Who Bought the Company That Fired Her. Mm-hmm. Alex, you know, as a psychologist, you know, we can relate a lot with that book, with the people that we've had here on the show of success, of going through trials and tribulation and overcoming adversity. What are some of the things you, coming from a psychologist, can share with our audience of people who are going through adversity and how they can use those trials a different way and turn their energy around? Well, the author, Marie, is very inspirational because she's very successful, and she never let any barriers or obstacles get in her way. Like, she always persevered, never gave up, even though she came, as she mentions in her book, from a low-income family. She's a single mother. She also shares her story of being raped there in her book. Any typical person maybe will fall into depression, have low self-esteem with any of those situations happening to them. But her, instead, she decided to not give up, right? And ended up being very successful. So I think that's a big life lesson to all of our viewers, that no matter what you're going through, you should never give up. And there's always a brighter tomorrow. Things can always get a lot better. She also talks about goals and the importance of having goals in your life. That's what gives you the motivation to keep going. So I think this book is very relatable. Anybody who reads it, you can apply what you learn in the book in your life to improve your life. Absolutely. Awesome. So we strongly recommend for you to buy the book either online or in your local Barnes & Noble's bookstore, because it'll be very beneficial. Awesome. Thank you so much. Welcome to the season premiere, season 5 of RGB Stars Live with Alex Saravia and Isaac Medina. Remember that RGB Stars is the premier platform for showcasing real Grand Valley talent and the RGB celebrities' place to be. And our guest today is an Univision reporter. You probably have seen him on TV. He also has been a radio host, very talented. Santiago Rodríguez, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Santiago. Gracias, es un placer para mí que nos hayan invitado a este gran programa que lo he estado siguiendo de cerca y la verdad, pues me encanta, me gusta para pues estar siguiéndolos y saber, ¿verdad?, qué es lo que están ofreciendo, ¿no? Y tienes mucho talento porque eres reportero de televisión, has estado en la radio, has sido también dueño de una estación de radio, y ahora el público va a poder aprender un poquito más de tus inicios y tu carrera y cualquier otra cosa que quieras compartir. ¿Sale? Bueno, pues estoy bien honrado de que me hayan invitado a este programa. La carrera de comunicaciones para mí, desde muy chiquito, desde muy pequeño me empezó a llamar la atención. Empecé muy joven, se puede decir, en esto de las comunicaciones. Empecé a los 17 años aproximadamente. ¿Hace como 5? Sí, hace como 5 años. ¿Sí? Y realmente empecé trabajando en una estación de radio en la frontera de Tamaulipas, en Miguel Alemán, Tamaulipas. En aquel entonces, pues solamente estaba controlando lo que es el aparato, poner música solamente, poner música, decir la hora y temperatura ocasionalmente. Pero bueno, esos fueron mis inicios y todo. ¿A qué edad fue eso? Tenía 17 años. Okay. Tenía 17 años en ese entonces. Y bueno, pues se fue dando, ¿no? Poco a poco
se fueron dando las cosas para tener un programa los domingos. Me daban la oportunidad de conducir un programa los domingos, entonces después de eso decidí empezar a estudiar la carrera de comunicaciones y mis padres me dieron la oportunidad, que a las cuales les agradezco que me hayan brindado esa oportunidad de estar en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Siempre te han apoyado entonces. Donde me recibí, tengo la licenciatura en comunicaciones y bueno, ahí conocí el mundo de la televisión, del periódico, el periodismo y mucho más de la radio. Wow. Gran carrera. Gran carrera. Y trayectoria. Y qué importante fue el apoyo de tus papás cuando decidiste escoger esta carrera. Mira, honestamente, mis padres sí me han apoyado, pero al principio no estaban del todo convencidos de que yo estudiara comunicaciones. Mi padre siempre me decía, me gustaría que fueras arquitecto, me gustaría que hicieras casas, que diseñaras casas, y le digo, papá, es que no es lo mío, no me gusta ese, y cuando dicen, es que no es lo tuyo, entonces estuve con mi papá haciendo todo lo posible, hasta que al final lo convencí y le dije, esto es lo que me gusta, y es lo que me gustaría estudiar. Entonces, bueno, al final mi papá se rindió, dijo, aceptó, y bueno, le debo bastante a mi familia, a mi padre, a mi madre y a toda mi familia, por supuesto. Pero ya que vio tu éxito, estoy seguro que se siente orgulloso de ti, tu papá, y de la decisión que tomaste. Sí, la verdad, pues sí, mi padre ha sido testigo, ¿verdad? Mi mamá, pues el crecimiento que hemos tenido es algo bueno y creo que vamos paso a paso. Creo que lo hemos desarrollado de una forma bien, por buen camino. Trabajando el periodismo en un periódico. Después se nos dio la oportunidad de estar al frente de una estación de radio, que para mí la radio también significa mucho. ¿En Río Grande? En Río Grande, en la ciudad de Río Grande, ahí tuvimos la oportunidad y fue donde sí, te conocí. Y bueno, la verdad que se han dado muchas cosas, el renglón de mercadotecnia, publicidad, todo lo que conlleva también el ámbito de la comunicación es muy bonito, me gusta mucho. ¿Y cómo llegaste a la televisión, a Univisión, a ser un reportero? ¿Y cuál de las dos facetas crees que te gusta más, la radio o la tele? Mira, todo se acomodó, Alex y Isaac, porque mira, empecé trabajando en un periódico, escribiendo para el periódico Enlace, de ahí del condado Star. Y ahí obtuve muchos conocimientos de periodismo. Después empecé con el mundo de la radio y como dices tú, ¿cómo fue que llegué a estar donde estoy en la televisión? Cuando yo salgo de mi carrera de comunicaciones, mis metas fueron trabajar en un periódico, trabajar en una estación de radio y me faltaba trabajar en televisión. Entonces, gracias a Dios se me han cumplido esas tres metas, esas fases. Y bueno, es algo increíble. Metí la aplicación, supe que estaban solicitando reporteros, metí la aplicación y fui a un casting. Éramos 5 personas que estábamos buscando esa posición. Hicimos nuestras pruebas ahí y bueno, y al final, gracias a Dios, nos hablaron a nosotros. ¿Cuánto tiempo ya tienes ahí en Univisión? Este mes de agosto cumplo 3 años. 3 años. Nos estabas platicando a Isaac y a mí detrás de cámaras que tienes que hacer un poco de todo, ¿verdad? Editar las historias, camarógrafo. ¿Puedes elaborar un poco en eso? La verdad, ahora con esta situación, yo creo que se ha ido pues actualizando, mejorando de cierta manera, que ya los reporteros andan solos. Somos multifacéticos, por así decirlo. Desde cargar con nuestro equipo, nuestra cámara, micrófono, entrevistar a las personalidades, dependiendo la nota o el caso, llegar a la estación, empezar a descargar todo el material, hacer nuestro script, ¿verdad? Nuestro informe, y después empezar a editarlo. Y todo eso es algo padre, ¿no? Porque estás tan empapado de todos esos conocimientos y ya. Al final, cuando terminas tu historia de cada día, te sientes satisfecho. Misión cumplida, terminamos por el día de hoy.
y esto no termina porque ya estás pensando qué voy a trabajar mañana, qué historia voy a presentar mañana. Y se te hace difícil porque a veces cuando estás involucrado en tantas cosas, eres el cameraman, eres el locutor, o sea, ¿cómo lo haces para enfocarte en la historia y la transición de cambiarte from entrevistas a editar? O sea, a veces tienes que enfocarte más y ¿cómo le voy a hacer para escribir la historia? Yo creo que te vas imponiendo, ¿no? O sea, es el proceso, como lo mencionamos, empezar con la historia desde muy temprano, buscarla, ya la tienes, empiezas a hacer las entrevistas, empiezas a tomar video para adornar o acompañar esas entrevistas, esa historia. Y ahí estás en el papel de camarógrafo. Después, cuando empiezas a hacer las preguntas, ya entras en el papel de reportero. Una vez que ya tienes todo el material, vas a la estación o a la oficina, te sientas y te cambias ahora el papel de editor y después al final, bueno, de escritor y ya haces tu historia. Pero te vas acostumbrando y es algo muy, muy padre. ¿Y se te hace difícil a veces? O sea, cuando si una persona no tiene la experiencia en ser editor, ¿se tarda mucho tiempo para poder aprender esas aplicaciones? Aquí el detalle yo creo que es como lo vayas haciendo, la experiencia que vayas tomando. Al principio, te voy a ser honesto, me tardaba para hacer una historia 3-4 horas aproximadamente. Y a la hora de editar era un poco lento, para hacer mi script era un poco lento, pero vas aprendiendo, vas empapándote, mejorando, que ahora pues una historia, gracias a Dios, digo, en buen tiempo, en una hora te puedo hacer una historia. Y te levantas y piensas, ¿de qué va a ser la historia ahora? ¿Checas Facebook, checas las noticias o cómo le haces para saber de qué vas a hablar ese día? Sí, muchas veces los municipios nos envían comunicados de prensa, por ejemplo. Las redes sociales, Alex, como lo comentas, son una herramienta muy importante también y hoy en día juegan un papel súper, súper importante en nosotros que somos parte de un noticiero. Y sí nos apoyamos en redes sociales y empezamos a hacer nuestra investigación, pero parte de ahí también, de empezar a saber qué es lo que está ocurriendo en nuestras, por ejemplo, aquí localmente, en nuestras comunidades. ¿Y cómo lo haces para asegurarte que no vaya a ser fake news? Ese es el gran dilema o el gran detalle. Tú tienes que cerciorarte que no sea una noticia falsa. Por ejemplo, si anunciaron un tiroteo, por ejemplo, en la ciudad de McAllen, pues yo no lo voy a anunciar porque lo vi en las redes sociales. Share immediately. Lo que tenemos que hacer es investigar de qué manera, hablar a las fuentes oficiales, al departamento de policía, al departamento del sheriff, por ejemplo, alguna autoridad que esté, pues ahora sí que autorizada para dar una información de esa índole, por ejemplo, ¿verdad? Y para nuestro público que quieran ver tus excelentes reportajes, ¿qué días y qué horarios te pueden ver en Univision? Estamos de lunes a viernes y bueno, el noticiero, estamos enfocados en el noticiero de las 5 de la tarde y también a las 10 de la noche. 5 y 10 de la noche por Noticias 48 Univision. Muy bien. Y en cuanto a locutores y conductores, reporteros en radio, en tele, ¿a quién admiras? ¿Hay personas profesionales que admires, ya sea aquí local o nacional? Pues mira, desde muy pequeño a mí me interesó mucho esto de las noticias. Yo veía, porque en aquel entonces compartíamos una televisión y mi papá le gustaba ver noticias. Entonces nosotros somos 6 de familia, imagínate. Todos viendo la misma programación, porque era una sola televisión en aquel entonces. Todos estábamos en la sala viendo el noticiero de 24 horas con Jacobo Zabludowski. Y bueno, ícono de periodista en México. La verdad que sí, y bueno, para mí me quedó marcado, ¿no? El estarlo viendo, su manera de informar, y la verdad que pues te pudiera... Si dijeras un periodista que se me venga a la mente, sería Jacobo Zabludowski. Y dinos un poquito de tus metas del futuro. ¿Dónde te ves en 5 a 10 años? Buena pregunta. La verdad, gracias a Dios, hasta ahorita nos hemos alcanzado esas metas que nos hemos ido fijando. Pero yo creo que la siguiente meta podría ser
una, estar presentando las noticias. Te ha tocado a veces, ¿verdad? Me ha tocado, tuve la oportunidad el mes de noviembre, todo el mes de noviembre me dieron la oportunidad, al cual estoy muy, muy agradecido con mis jefes, con mis supervisores, productores, director de noticias en su momento, de que me dieron esa oportunidad. Lo hice durante un mes, me gustó, y bueno, también el hecho de estar reportando en las calles, pues también es algo que me apasiona. Pero yo creo que también habría que seguir otro pasito adelante, y yo creo que sería estar atrás de un escritorio como presentador. Y si están viendo esto ahorita, ya saben que ahí está el aviso. Y por si alguien está viéndonos y quisieran ser locutor o salir en la tele, ¿qué consejo les das? ¿Por dónde se empieza? ¿Qué tienen que hacer para llegar a donde estás tú? Pues yo creo que hay que tener ganas, ser perseverantes y no rendirse. Si de momento las cosas no se dan, pues seguir insistiendo, porque a veces no es fácil estar en una carrera como esta. Quizás si a ti te late y te gusta mucho la carrera de comunicaciones, ya sea en radio, sea en televisión, seguir adelante y no dejarlo, y prepararse obviamente también, ¿verdad? Estar preparados para poder, pues a la hora que te toque un casting, por ejemplo, pues estar bien preparado. Muy bien. ¿Y dónde te podemos encontrar en las redes sociales? Redes sociales en Facebook como Santiago Rodríguez TV, y en Instagram Santiago-Rodríguez TV también. Muy bien, pues queremos darte las gracias por venir con nosotros. Sabemos que estás bien ocupado y significa mucho que hayas estado aquí compartiendo tus conocimientos, motivando a nuestros aquí público, viewers. Un honor. Y gracias por ser nuestro primer invitado de esta quinta temporada. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes por esta invitación y pues un honor. Les vuelvo a reiterar, les deseo mucho éxito en este programa y que sean muchos, muchos, muchos. Gracias. Muchos. Y mucho éxito en tu carrera. Lo mejor de la suerte. Gracias. So this was the season premiere, season 5 of RGV Stars Live with Alex Arabia and Isaac Medina. The premier platform for showcasing real Grand Valley talent. And the RGV Celebrities Place to Be. Until next time. See you guys.